Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro canal de AD Instruments Latam. Yo soy Tatiana Méndez, soy gerente de soporte de AD Instruments. Para aquellos que no conozcan la compañía, AD Instruments es la compañía enfocada en desarrollar soluciones para aplicación en investigación en el área de salud y además también de enseñanza en salud. ¿Okay? Es una empresa global. Y trabajamos con empresas conjuntas, parcerías, en todos los países de América Latina. En día de hoy, vamos a traer la discusión, la live de hoy, sobre la docencia e investigación en fisiología humana con el profesor, presentador invitado, profesor doctor Luis Emilio Carranza Quispe. El doctor Luis Emilio, voy a hablar un poco más. En día de hoy, es fisiólogo, gerente de CITEC, docente investigador del área de la fisiología, y es jefe de Cátedra de Fisiología Morfofunción de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Conozco en día de hoy desde Ecuador, tenemos el apoyo de la compañía de SciTech y también de la compañía Didacta Representaciones. Didacta Representaciones es la compañía que representa AD Instruments para Ecuador. Como comenté, tenemos el apoyo y representación en todos los países de Latinoamérica. Didacta es nuestro representante en Ecuador, pero si usted es de otro país, por favor ponga ahí, tengan interés en conocer un poco más también, ponga ahí en campo de chat que ponemos en contacto para su región. En nuestros eventos de live, nosotros divulgamos y hacemos el marketing por nuestras redes sociales. Entonces, si quiere conocer un poco más de lo que estamos haciendo en el periodo de cuarentena, acá en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestra red social, en Facebook y LinkedIn, estamos como AD Instruments Latam, y en Instagram como AD Instruments Elia. ¿Okay? Se inscriban acá en nuestro canal de YouTube, tenemos muchos contenidos buenos, excelentes para el área de investigación y también de enseñanza en salud. Contenido muy rico, hay en portugués y en español, para que puedan conocer un poco más de que los otros parceros, clientes, están haciendo en el mundo de investigación y del área de salud. ¿Okay? Entonces, en día de hoy, invitamos al doctor Luis Emilio Carranza Quispe para hablar un poco más de su trabajo sobre docencia e investigación en fisiología humana. El doctor Emilio ha sido docente en pregrado de Fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Alas Peruanas en Perú. El docente de pregrado y posgrado de Fisiología Avanzada en la Universidad Nacional de Chimborazo y Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Ha sido jefe de Cátedra de Fisiología y Morfofunción en la Carrera de Medicina de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y por 5 años actualmente es gerente de la empresa SciTech. Entonces invito al doctor Luis Emilio a hablar un poco y compartir un poco de su conocimiento con nosotros y desde ya agradezco muchísimo su participación por tan rica experiencia de compartir con nosotros sus conocimientos. El doctor Emilio va a contestar las preguntas, todas que tienen cualquier duda o preguntas, al final de la presentación. ¿Okay? Entonces, cualquier duda que tengo a lo largo de la presentación del doctor Emilio, puede poner acá en campo de chat, que nosotros vamos a contestar todas las preguntas al final de la presentación. Vamos a recibir por el chat y traer para el doctor Emilio al final. ¿Okay? Entonces, dejo a ustedes con doctor Emilio. Muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias, doctor Emilio, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Tatiana. Buenas tardes con todos. Tatiana, para habilitar el video, por favor. Buenas tardes con todos. Realmente es un gusto para mí presentar hoy lo que es docencia e investigación en fisiología. Gracias a AD Instruments y a Representaciones Didacta por la invitación. Así que vamos a comentarle las experiencias en docencia e investigación en fisiología de lo que se ha tenido acá en Ecuador. Llevo ya 5 años acá en Ecuador.
Hasta el año 2014 estuve en Perú y entonces vamos a comentarles todo lo que hemos venido trabajando en relación a esta área tan hermosa que es la fisiología y cómo se ha hecho lo que es la docencia, la investigación, y vamos a incidir un poco en la parte final de cuáles son las opciones para continuar en docencia o en investigación en esta etapa de pandemia, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la docencia y la investigación en fisiología. Tal como estamos viendo, en el año 2014 me vengo acá al Ecuador para poder realizar la actividad de investigación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de los Andes. Vinimos con un grupo invitado, firmamos pues un convenio con la cual nos permitió enlazar ambas instituciones de Perú y Ecuador y poder realizar investigaciones en conjunto. Cuando se firma el proyecto de investigación, fue con la finalidad de que Ecuador es un lugar especial para hacer investigación, principalmente en el área de fisiología. Acá les muestro una de las razones por qué llegamos acá a Ecuador para hacer investigación. Acá estamos viendo la Reserva Producción Fauna Chimborazo. Si estamos viendo acá a nivel del altímetro, estamos a 4,774 metros. Y lo característico acá es la altura. La altura a la cual estamos, existe población que vive acá. Existen más de 10,000 personas que viven aproximadamente a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Sus adaptaciones fisiológicas a las que están sometidos por el tiempo que han estado expuestos a esta alta altitud, pues ha permitido que adquieran algunas características especiales. Es por eso de que el mundo, cuando nosotros recordamos, el mundo es achatado en los polos y ensanchado a nivel del Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Que al estar ensanchado a nivel del Ecuador, quiere decir que la distancia del centro hasta la superficie es mayor a nivel del Ecuador. Por eso es que en la imagen anterior, cuando mostramos el Chimborazo, se lo considera como el nevado más alto del mundo, medido desde el centro de la Tierra. El detalle es que al estar a esta distancia, pues la gravedad también disminuye. Si disminuye la gravedad, también disminuye el peso. Y muchas de las características especiales se empiezan a dar como una adaptación a la altura. ¿De acuerdo? Acá estamos mostrando las imágenes de cómo empezamos en la docencia e investigación con nuestros estudiantes. ¿Cómo realizamos la docencia e investigación con nuestros estudiantes? La Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad de los Andes, cuando se firmó pues, el convenio, se permitió el mezclar esfuerzos, unir esfuerzos para realizar esos trabajos de investigación. La Universidad Nacional de Trujillo pues, venía desde la costa de que es Trujillo, aproximadamente 50 metros sobre el nivel del mar, y exponerlos a los estudiantes a gran altura. ¿Con qué finalidad de exponerles a gran altura? Para que puedan experimentar cuáles eran los cambios fisiológicos sometidos pues, a una hipoxia aguda. Por ejemplo, acá están los trabajos de investigación que realizamos con los estudiantes, ¿sí? Estábamos, acá podemos observar cómo estamos pues, acá a gran altura y cómo se están realizando las distintas pruebas fisiológicas, como pruebas vestibulares, medición de la presión arterial, niveles de glucosa, electrocardiogramas, pulso, saturación de oxígeno. Entonces, muchas variantes que nos permiten estudiar cómo funciona el cuerpo en distintos ambientes. Acá estamos viendo cómo se están registrando los datos. Bueno, acá en Chimborazo hay la producción, la Reserva Producción Fauna Chimborazo. Hay un ambiente en el primer refugio
donde pues se logró conversar para que nos puedan prestar las instalaciones y poder realizar más cómodamente los trabajos de investigación, ¿no? Acá estamos viendo acá en la Universidad Regional Autónoma de los Andes cómo es que llevamos la enseñanza de la fisiología. En este caso, ya desde el año 2018 se unió la fisiología con la anatomía, con la asignatura de morfofunción. Entonces, parte también se eliminaron lo que es el uso de los cadáveres, empezar a estudiar la parte anatómica funcional desde la modalidad virtual, pero también la parte fisiológica con lo que es equipos reales, ¿no? Equipos de impedancia, también muy importantes para poder ver la composición corporal y también realizar los distintos estudios que se han realizado. Equipos también como lo que son los espirómetros, equipos como los saturadores, que nos van a permitir estudiar distintos parámetros. Ahora, la docencia es importante. En el campo en el cual nosotros tenemos los equipamientos, en la cual nosotros nos estamos enfocando en la enseñanza, en la metodología de la enseñanza hacia el estudiante. Los equipamientos nos permiten tener la parte práctica. Cuando nosotros, con estos equipamientos que realizamos las prácticas, nos movilizamos al campo, de acuerdo con los estudiantes, porque podemos hacer investigación tanto en campo como en laboratorio, pero cuando nos movilizamos al campo podemos tener contacto con las distintas poblaciones. Entonces, anclamos la parte de la docencia, que normalmente es en un ambiente, en un aula, en un laboratorio de prácticas, pues nos hemos anclado a la parte de investigación en campo, y no solamente eso, también llevamos lo que es el proceso de vinculación. Recordemos que los tres grandes elementos en la parte universitaria es la docencia, la investigación y la vinculación. Y acá estamos viendo cómo se genera uno de los primeros proyectos de vinculación, que es control y prevención y promoción de la salud referente a enfermedades crónicas no transmitibles e infectocontagiosas en niños menores de 5 años en la jurisdicción de Reserva Producción Fauna Chimborazo. Nosotros en esta vez viajábamos a lo que es Altura para poder estudiar, hacer promoción de la salud y estudiar los parámetros normales, los parámetros fisiológicos normales de las personas que están expuestas a gran altitud. Para eso nosotros pues firmamos un convenio con el Ministerio del Ambiente para poder llegar a estas poblaciones y poder tener contacto con la gente, para poder estudiarlas, poder conversar con ellos, ver las distintas aclimataciones, adaptaciones que surgen pues a este nivel. Acá podemos observar en esta imagen cómo nuestros estudiantes de la facultad, cómo ellos pues tenían contacto con los niños. Ellos tenían contacto no solamente con niños, ¿no? Eran niños, adultos y adultos mayores, en los cuales se les hacía pues sus historias clínicas, se les tomaba todos los valores, se les hacía composición corporal, presión arterial, signos vitales, se les hacía varios parámetros, pero ¿con qué finalidad? Muchas veces acá en el Ministerio de Salud, bueno, acá en Ecuador, la tabla de desnutrición está relacionada a lo que era el peso y talla. El detalle que relacionar peso y talla pues no nos convencía mucho, debido a que puede haber personas con mucha masa muscular, con un bajo índice de grasa, pero de repente que en talla son pequeños, y entonces no coincide la desnutrición. Entonces, por eso empezamos a analizar varios componentes, entre uno de ellos lo que era la composición corporal. Y cuando analizamos la composición corporal con equipos de impedancia, medición de presión arterial, con monitores de presión arterial, signos vitales y todo eso, nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, que los niños que viven a gran altura, la contextura de ellos, que son con una talla por debajo de lo normal y también un poco más delgados, y la caja torácica pues un poco más anchita, eso es una adaptación a altura. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que a menor superficie, menor pérdida de calor. Eso es lo que sucede en una adaptación.
Entonces, por eso es que en ellos, por ejemplo, cuando se hace la composición corporal, su grasa corporal era mínima debido también a la adaptación a altura y también a la actividad física que ellos realizan, y su masa muscular se daba en condiciones normales. Cuando se hacía la evaluación por peso-talla, se decía que los niños estaban desnutridos, pero hacer un estudio más profundo nos dimos cuenta que no estaban desnutridos. Realmente lo que pasaba que es una adaptación, que los niños se encontraban en perfecto estado de salud expuestos a esa altura. También se les realiza pues los análisis hematológicos para ver cómo están sus valores pues de hematocrito, de hemoglobina, que asumimos que en ellos pues van a estar elevados, que realmente así era, ¿no? Que en algunas poblaciones de otros lugares del mundo que ya están con mayor cantidad de años, el hombre andino lleva apenas colonizando la altura 5.000 años aproximadamente, mientras que en otras continentes, por ejemplo en el europeo asiático, que llevan 15.000, 20.000, 25.000 años de adaptación a altura, pues su hemoglobina ya realiza una afinidad mayor por el oxígeno y ya no necesitan subir tanto sus niveles de hemoglobina. Tuvimos la suerte también de que el proyecto de lo que es de los parámetros normales del hombre de altura concursó para lo que es AEMPI, de lo que es la Asociación de Estudiantes de Medicina, participa en lo que es IMSA, en lo que es la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Al pasar a esto, el proyecto es reconocido a nivel internacional y pues nos visitaron por intercambio muchos estudiantes de distintos lugares del mundo, de Polonia, de España, de Brasil, vinieron para acá al Ecuador para ver estos estudios, para tener contacto con estos parámetros que salen, pues, que no hablamos de parámetros patológicos, hablamos de parámetros normales que cambian de acuerdo a los ambientes específicos. Es la gran altura a la que están expuestos, por ejemplo, acá en Ecuador. Y tenemos que recordar algo muy importante. Lo que tenemos que recordar es que la docencia, que es la metodología de la enseñanza en fisiología, tanto en la teoría y la práctica, tanto en presencial y en virtual, confiere a que el docente pues esté capacitado, esté preparado para poder brindar los conocimientos en el área de fisiología y en la parte práctica contar con los equipos, contar con los instrumentos. Estos equipos y estos instrumentos nos van a permitir realmente entrenar al estudiante bajo condiciones reales de cuáles son las variantes, para que puedan comprender el comportamiento del cuerpo, cómo se está comportando bajo distintas circunstancias. En investigación, cuando salimos a campo, cuando lo realizamos los trabajos de investigación dentro del laboratorio, podemos tomar una serie de datos, una serie de mediciones que tienen interés en resolver algún problema científico que nosotros estemos evidenciando. Estos trabajos de investigación, por ejemplo, cuando se realizan a nivel de altura, ¿de acuerdo? Nos permiten tener contacto con la comunidad. Ahora, ¿cómo enlazamos docencia e investigación? Recuerden que nuestros estudiantes también son grupo de personas, ¿de acuerdo? Que nos pueden servir también de muestra cuando nosotros realizamos la investigación. Es por eso que cuando nosotros realizamos los viajes, viajan 90, 100, 120 estudiantes, se convierte en una muestra representativa para poder realizar distintos trabajos de investigación, ya sea en lo que es fisiología de altura o en algunas variantes con plantas naturales o bajo determinadas circunstancias. Y vamos por el tercer campo, lo que es la vinculación. En lo que es vinculación, que es el contacto de los estudiantes con la comunidad mediante estos proyectos de inversión, estos proyectos de intervención que realizan las universidades para tener contacto los estudiantes con la comunidad, al ir a estas
a esta gran altura y al tener contacto con estas poblaciones, al hacer prevención y promoción de la salud y al enlazar lo que es la docencia, la investigación y la vinculación, pues es algo demasiado beneficioso. Esto nos permitió realizar unas cuantas publicaciones acerca de estos valores. Aunque aún falta mucho por estudiar, falta mucho por hacer con estas poblaciones de gran altura, determinar los parámetros normales del hombre andino del Ecuador. Imagínense que nuestros rurales, cuando van a atender a este tipo de poblaciones, tienen que entender que hay variaciones fisiológicas, ya sea bioquímicas, hematológicas, por adaptación a altura, lo cual no confiere algo patológico, sino es dentro de los parámetros normales. Y un cuarto elemento que tenemos que tener en cuenta cuando implicamos la fisiología en ciencias de la salud es la parte de la calidad. Cuando se nos evalúa, bueno, en el año 2015, cuando se realizó el proceso de acreditación de la carrera, lo que se hizo fue tener tres tipos de mediciones en la parte de los laboratorios para fisiología: lo que era el equipamiento, lo que era la suficiencia y lo que era la disponibilidad. Es decir, tener equipos en un número adecuado, funcionales, que nos sirvan para la docencia. Pero no solamente ese era el detalle, que nos sirvan para la docencia, sino también que nos puedan servir para la investigación y también para la vinculación con la comunidad, para poder tomar datos. Tal es el caso que en el año 2015-2016 empezamos con la importación de algunos equipos. Esta importación de equipos, entre ellos para lo que es fisiología, que son los equipos de Power Lab, en la cual, por ejemplo, lo que mucho me gusta de trabajar con estos equipos, ya que son varios años ya desde el año 2012 que llevo trabajando con estos equipos, es que nos permiten hacer estudios del aparato circulatorio, de lo que es el aparato respiratorio, el aparato nervioso, del sistema nervioso. Es que estos equipos pues miden, nos dan datos en medición y no estiman los resultados. Además que cuando se expresan los resultados, nosotros podemos determinar varios parámetros. Entonces, tal es el caso de que vamos a poder ver, por ejemplo, la experiencia de Power Lab, y es por eso que mucho hemos insistido en la adquisición de estos equipos, es porque son reconocidos, los datos son estos resultados que nos muestran las mediciones, son utilizados para hacer trabajos de investigación y los reportes de resultados. Les voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo Power Lab, por ejemplo, es algo que mucho no me gusta, por eso hemos utilizado esto, y esto cuando salimos a campo, cuando vamos con pacientes, con los estudiantes, es que, por ejemplo, Power Lab ha sido utilizado en lo que es medición de fuerza, en lo que son los con forceps, en lo que es, por ejemplo, la medición de presión arterial y antropometría, en lo que es la asociación de la frecuencia de consumo de chocolate y los índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? También se ha visto los parámetros electrofisiológicos auriculares mediante sistemas de Power Lab, la actividad del sistema nervioso, que también se registra con estos equipos de Power Lab, y eso es la parte importante de estos equipos que fue una adquisición bastante adecuada, bastante buena para poder continuar con la parte de la docencia, de la investigación, de la vinculación. La docencia en lo que es fisiología, tenemos que ir adaptándonos con los cambios. La presencialidad pues ahora ya ha cambiado realmente por esta etapa de pandemia. Nos ha enseñado de que la docencia, la enseñanza, se está dando de una manera virtual y en un futuro pues de una manera mixta. Podemos ver acá, por ejemplo, tengo mi canal de YouTube, en la cual tenemos varias prácticas, varias clases de fisiología, con la cual, con distintos simuladores. Por ejemplo, tenemos un simulador de práctica, el cual nos permite evaluar, por ejemplo, de manera virtual, lo que es la parte respiratoria. Acá pues los estudiantes pues miran las prácticas, realizan las prácticas, llenan sus guías,
Pero así como también la parte virtual es importante, manejar la parte real con estos equipos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos midiendo la presión arterial con un equipo normal, por ejemplo, con un tensiómetro normal, nos arroja de frente el valor. O si estamos con un estetoscopio y con un esfingomanómetro, pues vamos insuflando el manguito hasta cortar la circulación. Cuando se ocurre un silencio, ocurre el primer ruido que se le relaciona con la presión sistólica, y al final, con el último ruido, con la presión diastólica, y damos la presión sistólica y diastólica. Pero la ventaja, por ejemplo, con PowerLab, cuando estamos con el monitor de presión arterial, es que nos proyecta, y justamente cuando ocurre el primer flujo, la turbulencia de la sangre con el primer ruido, estos sonidos de Korotkov que se detectan por la turbulencia de la sangre en la presión arterial, por ejemplo, en esta parte podemos detectar el primer ruido y podemos marcar el primer ruido, podemos ver cómo suelen los sonidos de golpeteo, los sonidos de apagamiento, y podemos marcar exactamente el inicio, el final y determinar exactamente la presión arterial. Entonces, eso es una ventaja de ver esta parte de en equipos para hacer la práctica de manera presencial. Una alternativa que podemos tener también son las prácticas para la parte virtual. Y una parte importante en esta parte de la virtualidad, pues es lo que nos proporcionó PowerLab, que es la plataforma LT. La plataforma LT, por ejemplo, que ahora pues no podemos compartir un libro físico al estudiante, no pueden ir a las bibliotecas. Entonces, el TI lo que nos ha proporcionado es una cantidad de lecciones en fisiología que ya están, que están con la información necesaria para dar el aprendizaje de la fisiología. Un ejemplo, por ejemplo, podemos poner lo que es temperatura corporal, lo que es el proceso de termorregulación. Importante termorregulación ahora, porque mucho me ha llamado la atención, por ejemplo, que en muchos lugares están midiendo la temperatura en la mano. Ahora, porque por esa etapa de la pandemia, muchas de las personas o muchos de los lugares, centros comerciales, tratan de identificar las alzas de temperatura para determinar lo que es fiebre. Tenemos que entender que fiebre no es lo mismo que hipertermia, que es la ganancia de calor. ¿De acuerdo? Entonces, existe pues información necesaria que tenemos que conocer. Algo que mucho me llama la atención, como les digo, es que toman la temperatura con estos termómetros infrarrojos en las manos. Pues si nosotros, cuando nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes que existe la temperatura del centro, del core del cuerpo, y también la temperatura periférica. Y en esta parte la temperatura periférica, por ejemplo, está muy sometida a lo que son la temperatura del ambiente. Por lo tanto, nosotros tomar la temperatura a nivel de la periferia no nos va a mostrar una temperatura real. Nosotros tendríamos que tratar de acercarnos más al centro del cuerpo para hacer las mediciones adecuadas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el TIN nos da una visión general de lo que es la parte, por ejemplo, termorregulación, lo mismo en la parte respiratoria, en la misma de aparato circulatorio. Y como estamos viendo acá, miren lo que estábamos explicando, ¿sí? Cómo está la temperatura central y la temperatura periférica. Pero estamos viendo cómo es que la temperatura periférica puede variar, por ejemplo, en verde, 31 grados, ¿de acuerdo? En los pies, cómo puede llegar a 27, 29 grados. Entonces, cuando nos toman en la parte de la muñeca y nos dicen 31 grados, sabiendo y conociendo que la temperatura del cuerpo es aproximadamente de 36,5, 37 grados, entonces, ¿por qué? Porque ellos nos toman ahí, sabiendo que esto está muy influenciado por la temperatura del ambiente, ¿no? Del frío. Entonces, por eso es que se trata de tomar principalmente a nivel de la arteria temporal, es una muy buena referencia, o la temperatura timpánica, por ejemplo, ¿no? Que sería una muy buena relación. Acá lo que estamos viendo es que el TI nos proporciona la información necesaria, ¿de acuerdo? Es como un libro en versión digital, donde se encuentra la información necesaria para la enseñanza de la materia de fisiología. También nos viene con una versión en la cual los estudiantes se anclan a la plataforma y ellos pueden ir revisando de manera virtual toda la información que contiene.
También dentro de la plataforma pues de AD Instrument, ahora también existe lo que es el App Station, antes que era el App Tutor, que para los equipos, cuando ya no se vaya a hacer unas clases virtuales, sino sean las clases presenciales en la parte de práctica, pues se va siguiendo paso a paso de cómo realizar la práctica. Aunque particularmente yo utilizo más un software que es el AppChart, en la cual es un software más para investigación, en la cual pues conectamos dos equipos y obtenemos la información de manera directa, ¿no? Y eso es lo que les quería mostrar, Tatiana, eso es lo que les quería mostrar de la experiencia que se tuvo acá en el Ecuador acerca de lo que es la docencia, la investigación, la vinculación, de cómo hemos utilizado los distintos equipos para lo que es la enseñanza de fisiología, las distintas plataformas virtuales también para la enseñanza de fisiología. Excelente, doctor, excelente. Muchas gracias por compartir y traer tan ricas informaciones. Vamos entonces ahora a empezar a recibir las preguntas, ¿ok? Desde el chat acá de YouTube. Pero yo voy a empezar, doctor, trayendo una pregunta para usted, que usted tuvo la experiencia, los alumnos tuvo la experiencia desde la carta práctica y después usted hizo el trabajo con ellos de investigación práctico en la comunidad. ¿Cómo crees que eso parte de la investigación juntamente con la práctica? ¿Cómo crees que eso ha contribuido para ellos en su carrera, en su formación? Creo la experiencia de verdad de traer la investigación junto a comunidad. Sí, realmente, Tatiana, te digo que realmente esa es la parte más enriquecedora. Porque cuando uno está en clase, muy bien, vamos a medir la presión arterial, o vamos a tomar la temperatura en este momento. Perfecto. Estamos en un ambiente controlado, en un laboratorio, donde se toman toda esta serie de parámetros, pero cuando ellos se van realmente y viven la experiencia, por ejemplo, de ir a un lugar donde las características ambientales son completamente distintas, hace que haya emociones, sentimientos, la memoria y el aprendizaje se fija más, y el tener en contacto con otras personas que no son estudiantes, sino son personas de la comunidad que viven en esas condiciones, ellos son una experiencia que se lograban para toda su vida. Posiblemente ellos nunca más vuelvan a esos lugares, pero también posiblemente ellos vuelvan a trabajar como médicos o profesionales de la salud, vuelvan a esos lugares y van a poder realmente ver que la experiencia que ellos vivieron y los datos que ellos han obtenido, se dan cuenta que no son iguales a los que se reportan los libros. Los libros han sido realizados y escritos por investigadores y personas en otras realidades. Cuando uno va a campo mismo y uno realiza la toma de datos en la propia población, en los propios estudiantes, dentro del ambiente que uno se está desarrollando, pues va a sacar información real de lo que está pasando. Y eso ellos van a comprender de por qué suceden estos cambios, y que mucha de esta información pues no se encuentra reflejada en los libros. ¿Verdad que sí? Sí, seguramente. Ha llegado acá una pregunta, si hay laboratorios que se pueden hacer prácticas presenciales o mismo virtuales. Claro, las prácticas presenciales para mí son las más importantes realmente, porque el estar con el estudiante, la persona y el docente, y empezar a utilizar los equipos, utilizar un espirómetro, utilizar un electrocardiógrafo, un electromiógrafo, las distintas pruebas que podamos realizar, el manipular, el poder hacer las mediciones reales, pues eso no tiene comparación. Entonces, para las prácticas necesariamente tenemos que ver el equipamiento, el número de equipos necesario también para los estudiantes, y algo importante es un buen equipo. El equipo no puede ser equipos que estimen o que hagan algunos tipos de mediciones. Tienen que ser equipos realmente que sean diseñados exclusivamente para docencia y para investigación, equipos que estén diseñados con esa finalidad. Les había mostrado en una página que era del NIH, en las cuales hay las referencias de algunos equipos que son utilizados para lo que son estudios clínicos. Tal es el caso que lo que se va a implementar en la universidad debe ser de la misma calidad para poder realizar. Ahora, para la parte virtual, en esta etapa de pandemia, por ejemplo,
Y en la parte práctica ocurren dos opciones. Uno, como docente, pues hacer unas grabaciones como tal para poder realizar una práctica demostrativa al estudiante con el uso de los equipos o utilizar algunos simuladores virtuales en fisiología para poder realizar las prácticas y poderles así anclar los videos o las prácticas, los estudiantes puedan tener acceso desde la plataforma virtual que ellos están conectándose. Incluso el doctor ha comentado en su presentación de la plataforma de The Instrument, la plataforma LIT y también el LabStation, ¿ok? Yo voy a poner acá en campo de chat un link que es la plataforma LIT. Él está disponible para usted intentar aprobarla por 90 días de manera gratuita con todo el contenido disponible, ¿ok? Puede probar de manera gratuita con todo el contenido, con sus alumnos, crear contenido, disponibilizar por hasta 90 días de manera gratuita. Vamos a dejar acá el link en campo de chat, ¿ok? Usted solo necesita llenar un formulario, entonces empezar a trabajar y utilizar y conocer un poco mejor la plataforma, ¿ok? Es la plataforma LIT. Yo traigo entonces otra pregunta, doctor, que es, ¿cómo es la receptividad de los alumnos a esas tecnologías? Sí, a ver, en la parte de la tecnología, Tatiana, ¿se refiere a la tecnología virtual o a la tecnología de los equipos? Creo que a todo, de verdad, las nuevas tecnologías, la virtual y a los equipos, los dos. Listo, bueno, acá tenemos que manejar dos cosas, ¿no? La parte virtual y la parte de equipos. En la parte virtual, pues como los estudiantes están viendo una grabación, nosotros, como les había mostrado, uno puede tener un canal de YouTube y en el canal de YouTube uno va poniendo un video. Bueno, a ver, les comparto acá de repente un más o menos cómo es que se tiene lo que es una clase de una parte práctica. A ver, me voy a permitir compartirles. Por ejemplo, tenemos acá una práctica, por ejemplo, de la práctica de una simulación de filtración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta parte de la simulación estábamos viendo el proceso de filtración. Se puede colocar distintas membranas de distinto límite de peso molecular. Se pone distintas sustancias y podemos hacer cómo es que las sustancias con menor peso molecular y de acuerdo al límite de peso molecular de la membrana puede pasar, ¿no? Esta es una ventaja del sistema. Nosotros lo podemos anclar el video a la plataforma y pueden ver la parte práctica, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, tenemos algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, aquí dice muy didáctico, gracias por tomarte el tiempo de explicar. Es que no solamente cuando uno empieza a hacer las clases virtuales, ya no solamente se restringe al aula, sino que otros estudiantes de otros lugares del mundo pueden ver. Estamos viendo, por ejemplo, que este video desde el año 2016, bueno, tiene un aproximado de casi 1.500 visitas, ¿no? Y la otra parte es que así como se requiere material para la parte virtual, en la parte práctica, también el material teórico. Justamente habíamos mostrado lo que era la plataforma LT en la parte teórica, que tiene la información necesaria para la enseñanza de la fisiología. Es decir, no hay necesidad de compartir un libro o que el libro lo tengan en modalidad virtual, ya que la plataforma les brinda todas las herramientas y es una plataforma interactiva. Uno puede ir colocando preguntas, respuestas, leyendo el texto, es algo evaluativo que se va dando, que les permite obtener al estudiante pues, los conocimientos. En la parte presencial, cuando trabajamos, por ejemplo, con PowerLab, en la parte presencial, lo primero es que el docente esté bien capacitado. Es la parte más importante. Porque trabajar con todo el equipamiento que traen para hacer medición de la presión arterial, termistores, electromiografía, electroculografía, electroencefalografía y todos los detalles que hay para enseñar, el docente tiene que estar muy adaptado a esto. Pero lo que me ha gustado, por ejemplo, el AppChart, por ejemplo, que es una versión del software para trabajar de PowerLab, se tiene que conocer bien el manejo del equipo. Pero, por ejemplo, hubo una actualización que es el LabStation, el cual es algo más didáctico.
Acá al docente le facilita mucho, ¿no? El mismo software le va a ir diciendo, haga tal conexión, haga tal conexión, haga tal conexión, y luego pues hace el experimento con el estudiante y van obteniendo datos reales. Es decir, es algo mucho más instructivo, más didáctico lo que es esa parte de la plataforma, ¿no? Eso es lo que, eso es Tatiana. Tatiana, el micro está silenciado. Sí, perdón. Incluso hay otra pregunta que ha llegado acá. ¿Podría comentarnos la diferencia o relación de utilizar LabStation para laboratorio y la plataforma LIT? Bueno, el LabStation es para la parte práctica, ¿no? Es para equipos. Los equipos los tenemos de manera física. Y el software, el LabStation, bueno, es uno de los software, ¿no? Para manejar los equipos, porque los que les había dicho que existe el LabChart y el LabStation. El LabStation, sino que es algo mucho más didáctico, es algo que le va enseñando tanto al docente como al estudiante de una manera muy didáctica, ir paso a paso cómo hacer las conexiones para que el estudiante también pueda tener un cierto grado de autonomía, poder hacer las conexiones con el equipo, a poner los distintos dispositivos en la persona para tomar las mediciones y nos arroja las mediciones. Entonces, esa es la importancia de la LabStation. Mientras que la plataforma LT es algo muy distinto. Es para hacer una enseñanza más teórica de lo que es la fisiología. Entonces, eso digamos que es como un libro virtual autodidáctico en mucha parte del proceso, que le permite tener pues un grado de interactividad con preguntas y respuestas para ver el aprendizaje del estudiante. Esas son las dos diferencias en ambas plataformas. Sí, me permite complementar, doctor. Sí, la LabStation, como profesor ha comentado, es una solución, un software instalado en una computadora exclusivamente para parte práctica. Okay, que queda instalado en la computadora del laboratorio de la universidad. La plataforma LIT es distinta, es una plataforma de enseñanza online. El profesor y los alumnos tienen acceso a la plataforma de cualquier dispositivo por una página web. Okay. Es como accesamos a Netflix, como accesamos correo. Entonces, se accesa a la plataforma el contenido de cualquier dispositivo con acceso a Internet. Okay. No es solo exclusivamente para parte del laboratorio. Entonces, por eso puede ser más la parte, desde parte teórica, laboratorio, estudios de caso, crear contenido, como quiera. Una otra pregunta que ha llegado acá, doctor. ¿Cuánto tiempo le toma a los estudiantes para manejar adecuadamente los equipos de investigación? A ver, recordemos que la enseñanza de la... Les comento, bueno, yo soy fisiólogo, yo llevé cerca de 4 años estar en cada una de las ramas, fisiología respiratoria, cardiovascular, renal, en cada una de las áreas, mucho tiempo para aprender la parte práctica, para que un estudiante acá al menos va a adquirir las competencias mínimas de acuerdo a lo que es el semestre en el que están, dependiendo de las carreras, ¿no? Por ejemplo, en odontología, acá la mayor parte de carreras llevan dos fisiologías, fisiología 1 y fisiología 2. En enfermería, por lo general llevan una fisiología. En medicina, que ahora se ha cambiado de fisiología a morfofunción, llevan tres, es decir, 3 semestres. ¿Cuál es el detalle? Que ellos van a ver, al menos con cada equipo, lo van a ver por lo menos una vez en el semestre. El detalle con el estudiante es de que vea cómo se da el proceso, cómo se hace la medición y cómo se interpreta la medición. Que el estudiante pueda aprender a manipular por completo, bueno, eso toma tiempo, inclusive para los docentes eso toma tiempo. Como le digo, aprender por completo, utilizar todo el equipamiento de equipamiento para fisiología, a mí me tomó casi 5 años, aprender todos los equipos, métodos, técnicas de investigación y con las distintas variantes, porque por cada uno de los aparatos y sistemas hay distintas técnicas y métodos que se tienen que hacer, uno que tiene que aprender y los distintos equipos con los que tiene que trabajar, cómo va a calibrar. Ahora, si es que es para docencia o si es para investigación, pero al menos en el estudiante tenemos que adquiera la competencia mínima de ver cómo funciona el equipo, cómo se toman los datos y cómo interpreta los resultados, qué es lo que nos interesa.
Ha llegado una otra pregunta aquí. ¿Podrían explicarnos la relación y función de PowerLab con la plataforma LIT? La relación, bueno, digamos que son un complemento, ¿no? Digamos, PowerLab es un equipo para enseñanza avanzada en fisiología. Es decir, es un equipo con el que yo puedo hacer electrocardiogramas, con el cual yo puedo hacer espirometría, yo puedo hacer electromiografías, yo puedo hacer fisiología neurofuncional. Entonces, yo puedo hacer una variante de cosas. Es más, algo que mucho me gusta, que acá en Ecuador no he aplicado, estaba en Perú, sí he aplicado, lo que es en la parte de fisiología animal, por ejemplo, trabajar con órganos aislados. Por ejemplo, podríamos sacar un músculo, podríamos ver el efecto del tétanos, la contracción muscular, podríamos sacar un útero de un animalito y podríamos ver cómo hay úteros que están, por ejemplo, con estrógenos, progestágenos, engrosado, cómo realizan las contracciones el útero o cómo sacar un corazón fuera del cuerpo, por ejemplo, de una rana, hacerlo funcionar fuera del cuerpo y someterlo a distintas drogas, ¿no? Nos puede servir para farmacología muy bien. Podemos colocarle adrenalina, acetilcolina, distintos fármacos o soluciones iónicas como sodio, potasio, y vamos a ver los distintos cambios. Lo que me gusta es que también existen, pues, están los baños de órgano aislado. Estos baños de órganos aislados nos permiten medir esto. Es decir, no solamente podemos ver fisiología, podemos ver también la parte de farmacología tranquilamente en toda esta área, la parte de bioquímica. Entonces, para eso nos sirven los equipos de PowerLab. PowerLab es un solo equipo. Lo que tiene son distintos kits. Y estos distintos kits nos permiten ya sea medir temperatura, medir presión, medir frecuencia cardíaca, medir sonidos cardíacos, ruidos cardíacos, electrocardiogramas, y también nos sirve este mismo equipo poder unir a otros equipos, por ejemplo, para hacer la parte de farmacología, que también nos permite. Mientras que la plataforma LT es el complemento, pero teórico. Ahí uno va a aprender los conocimientos necesarios, pues, para ir a la parte práctica. Exactamente, también si me permite complementar, doctor. PowerLab es un equipo que hace la adquisición de señal en tiempo real, ¿ok? Entonces, como el doctor comentaba, todos esos señales, electrocardiogramos, señal de farmacología, entre otras cosas, y se adquiere el señal en tiempo real, y no es una simulación, es adquisición de señal en tiempo real. ¿Okay? Entonces, LT es hoy en día la única plataforma en línea en conjunto con PowerLab que permite hacer es la adquisición de señal en tiempo real que queda ya guardado en nube de LT, esos datos. Entonces, ese es un diferencial especial de la plataforma en conjunto con PowerLab. ¿Okay? Bien, acá también tengo creo que es un aporte más que una pregunta, doctor, de señor Andrés Sebastián, que dije que es recomendable tanto prácticas virtuales y presenciales para un aprendizaje significativo. No sé. Sí, realmente se tiene que tener a ambos, ¿no? Se tiene que tener porque la práctica, por ejemplo, yo les hago la práctica de lo que es espirometría, por ejemplo, en el laboratorio. Ellos ven en las personas que son los propios estudiantes con los que realizan su práctica, por lo general son personas, pues, entre los 18 y 25 años son personas sanas. Entonces vemos principalmente valores normales. Mientras que cuando uno realiza de repente en un simulador virtual, podemos anclarnos a algunas patologías. Por ejemplo, hay algunas personas que están con EPOC, con asma, y entonces nos dan unos valores distintos. Valores que quizás difícilmente los conseguiríamos, salvo que estuviéramos en un ambiente clínico, que ahí sí podríamos observarlos. Pero la parte virtual nos permite tener casos, y también nos permite, pues, tener grabada la información para que el estudiante en cualquier momento, pues, pueda ingresar y pueda repetir la clase de la parte práctica y fijar los conocimientos que está obteniendo en la parte teórica. Exacto, claro. Hay una pregunta acá también. ¿Cómo interactúa el docente con los alumnos, con los estudiantes en la plataforma LIT? La plataforma LIT tiene la ventaja de que todos los estudiantes, cuando el docente está anclado a la plataforma y los estudiantes también tienen acceso a la plataforma, pues es un aprendizaje, ciertamente como nos dijo Tatiana, es un aprendizaje, bueno, puede ser en tiempo real,
y también se queda grabada la información en la plataforma LT, que nos permite dar un seguimiento al estudiante de cómo está yendo en el proceso de aprendizaje. Exacto, exacto. En LIT hay, también solo para complementar, hay la flexibilidad del profesor, del docente, crear su propio contenido que quiera a partir de una plataforma en línea. Entonces, tiene contenido propio para área de fisiología, pero el profesor puede crear su contenido de manera que le gustaría. ¿Okay? Entonces, es una forma también. Hay una pregunta también acá, es cómo el proceso de capacitación si está dentro del paquete de informático, cómo el proceso de capacitación. Yo creo que es una respuesta para una pregunta para ustedes, Tatiana. Que sí, exacto. Y quiero aclarar si es de capacitación del equipo durante la investigación, pero si es el proceso de LIT, la capacitación que hicimos es el momento que la universidad, el profesor adquiere las licencias, está utilizando la licencia de LIT, nosotros hacemos la capacitación completa con el contenido, cómo usar la plataforma también en línea con nuestros especialistas en LIT. Tenemos personas especialistas enfocadas en el aprendizaje, el uso de la plataforma LIT, que acompañan al usuario a todo momento, a lo largo de todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, tenemos como videoconferencias, llamadas para capacitación de profesores y trabajamos para arreglar todo su espacio en nube. Y también trabajamos en conjunto con el profesor, si tiene cualquier duda, si tiene cualquier dificultad en trabajar con la plataforma, hay especialistas en LIT que van a apoyarlo con eso. ¿Okay? Una pregunta que ha llegado también. ¿En LIT no tiene simuladores de datos? Si el profesor quiere contestar, también se puede contestar. Bueno, lo que nos tiene Powerlab nos da datos reales, ¿no? Eso sí, o sea, no es que no tiene casos, digamos, con una base de datos patológicos, con una simulación, no. Lo que se obtienen son datos reales con los equipos, ¿no? Exacto, exactamente eso. Hay datos reales. Usted va a adquirir datos en tiempo real a partir de los equipos Powerlab, ¿ok? Como claro, como en ese momento, como ejemplo, que estamos en pandemia, que nadie puede ir al laboratorio para tomar datos, hay archivos de ejemplo, archivos que fueron pregrabados y están disponibilizados en la plataforma, en las clases, ¿ok? Eso sí hay. Entonces, no son archivos simulados, pero archivos pregrabados de cada clase, que también pueden ser disponibilizados para los estudiantes, para los alumnos. ¿Okay? Hay más preguntas llegando acá. ¿El proceso de evaluación es flexible en base a su contenido propio o existe algún formato? No sé si el doctor ya ha logrado hacer algún tipo de evaluación con la plataforma. No, Tatiana, no he logrado todavía hacer una evaluación con la plataforma, más lo utilicé desde un punto de vista académico, ya que la evaluación lo realizamos dentro de la propia plataforma virtual de las instituciones. Ahí realizamos, o sea, más lo hacemos como un trabajo y un proceso autónomo académico, ya que el sistema de evaluación, pues cada universidad tiene sus propias plataformas para sus evaluaciones. Exacto, exactamente. En LIT, pero complementar, en LIT cada cuestión, cada pregunta puede ser calificada, ¿ok? De manera que el profesor, doctor, gustaría. Entonces, cada pregunta puede ser calificada, puede ser cambiada y al final, el permitir al profesor hacer las puntuaciones, calificar cada alumno de manera independiente, ¿ok? Quiero decir, acá en nuestro canal de YouTube tenemos varios videos mostrando cómo crear contenido en la plataforma LIT, cómo calificar preguntas, calificar clases en la plataforma. Hicimos varios videos mostrando incluso el contenido de fisiología, anatomía, enfermería, entre otros. ¿Okay? Entonces, hay muchos contenidos también de videos, demostraciones acá en canal de YouTube. Una otra pregunta que llega. ¿Se puede crear escenarios, ejemplo, cómo actuar ante un infarto o asma? Se puede crear escenarios. El detalle es de que
Los datos que vamos a tener, tendríamos que tener datos pregrabados de algún paciente. Si uno quisiera tener, por ejemplo, el dato de un paciente con asma, como hemos dicho, estos equipos sirven para docencia y para investigación. Quiere decir que esos equipos toman la información real. Tendríamos que tener un paciente, en este caso con asma, para poder registrar los datos, o algún historial pregrabado para poderles mostrar a los estudiantes cómo se ve el registro de un paciente asmático, por ejemplo. Entonces, pero no tiene, digamos, que la simulación que justo del paciente asmático se le esté haciendo el proceso de espirometría y ver cuáles son las variantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en este caso algún registro de haber realizado con un paciente real esto. Sí, incluso hay una colección, doctor, que es de medicina preclínica, que es una colección hecha exactamente con pacientes reales, ¿ok? Pacientes reales en distintas condiciones. Y hay un paciente con DPOC, una paciente con la disfunción de DPOC. Y entonces, en esos escenarios con pacientes reales, ahí hay los exámenes de imágenes, exámenes laboratoriales, ¿ok? Hay incluso una librería con estudios de casos de pacientes reales que también el profesor, el docente, puede crear a partir de esa librería su propio contenido, su propio escenario de cada cosa. ¿Okay? Una pregunta me ha llegado. ¿Esa plataforma tiene posibilidad para actividades relacionadas con enfermería? Claro que sí. Claro que sí. Recuerden que el área de fisiología o morfofunción, como tal, la mezcla de fisiología y anatomía, está para todas las áreas de ciencias de la salud. Es decir, está para odontología, enfermería, obstetricia, medicina. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la cantidad de contenido que le vayas a dar a cada carrera. Algunas carreras necesitan un poco más de información, otras carreras poco menos de información. Ya depende del docente cómo organiza para poderles presentar esta información, pero la plataforma realmente sirve para todos. Exacto, exactamente. Hay para enfermería, hay de biología, hay distintas colecciones, ¿ok? Si usted quiere conocer un poco más, como en ese link que dejamos ahí disponibles, ustedes pueden conocer todo el contenido de AD Instruments, ¿ok? Hay de anatomía, hay para enfermería, fisiología humana, fisiología animal, estudios de casos de pacientes reales, medicina preclínica, entre otras cosas, ¿ok? Todo el contenido está disponible. Algunos aún siguen en inglés, pero estamos trabajando fuerte para traducir todas las colecciones. Pero fisiología humana, anatomía, ya tenemos, por ejemplo, enfermería, ya tenemos en español, ¿ok? Una otra pregunta que ha llegado acá. ¿Cómo cree que está la acogida de Power Lab en Ecuador y qué recomienda a los docentes para aplicar en sus clases? Ah, bueno, Power Lab, aquí en Ecuador, he visto que está, bueno, desde el año 2012 más o menos. Hay varias instituciones que ya tienen equipos de Power Lab. Realmente me gustaría que le saquen el mayor provecho a los equipos. Yo, bueno, como fisiólogo, yo utilicé dentro de mi especialidad equipos de Power Lab, por ejemplo, para lo que es investigación y prácticas en fisiología. Y es por eso que cuando me contacté con Didacta Representaciones en el año 2015-2016, fue exclusivamente para importar más equipos de Power Lab, porque se necesitaba para lo que es docencia e investigación. Lo que sí, con el tiempo, lo que ha venido viniendo con la innovación del Lab Tutor, Lab Station, es que se ha hecho que el docente sea más fácil para el docente realizar las prácticas. Ya que yo recuerdo, por ejemplo, año 2008-2009, cuando hacíamos prácticas con equipos de Power Lab antiguos, no había uno de paso a paso, ¿no? Era un equipo como el LabChart, que es un equipo que uno tiene que aprenderlo a ensamblar, tiene que poner los datos, determinar los datos que va a registrar en investigación y luego realizar la práctica. Ahora, pues, con esta innovación que ha hecho AD Instruments con el LabStation, es que le va indicando paso a paso al docente y total que la práctica, pues, se hace mucho más fácil, tanto para el docente, para poderle enseñar, como para los estudiantes, también poderlo practicar.
Entonces, con lo que no sucede, por ejemplo, con el software, con el AppChart que uno realiza exclusivamente investigación, toma datos, parámetros de frente, ahí no hay nada, no hay nada de parte didáctica, de contenido ni nada. Simplemente es el software para registro de datos. Y particularmente en mi caso, a mí me gustaba mucho más esa parte porque a mí lo que me interesaba era registrar datos. Entonces, esa es la diferencia. Una buena capacitación obligatoria de ley en el uso de los equipos para los docentes, ¿no? Tanto para investigación como para la parte docente. Claro. Hay una pregunta acá que en qué dirección encuentro los videos de fisiología. Acá mismo en nuestro canal de YouTube, AD Instruments Latam, hay videos que están ya en español, ¿ok? De donde mostramos el contenido de LT. Yo voy a poner en campo de chat el link para eso. Voy a compartir con ustedes. Es una playlist que hicimos con todo el contenido en español que tenemos. Entonces, donde hicimos webinar, presentaciones, mostrando el contenido, la plataforma, cómo acceder a la plataforma, cómo invitar estudiantes, entre otras cosas, ¿okay? Hay muchos otros videos, también live, también que hicimos con otros especialistas, profesores, doctores que utilizaron la plataforma. También están acá disponibles en nuestro canal de YouTube, AD Instruments Latam. ¿Okay? No sé si tenemos más preguntas, pero mientras recibimos más preguntas, gustaría, doctor, que usted compartiese con nosotros sus consideraciones finales, que piense de la importancia del uso de esas tecnologías para complementar la enseñanza a los alumnos y también de la experiencia de todos con la investigación juntamente con la área de enseñanza de manera complementar. ¿Cómo crees que puede ser de manera complementar y sus consideraciones finales? Sí, Tatiana, bueno, dadas las condiciones ahora y tal como se viene desarrollando la tecnología, la enseñanza tiene que estar basada en esto, en tecnología. Es por eso que los equipos, los softwares que se utilizan, las plataformas virtuales que se utilizan son completamente necesarias. La presencialidad ha variado, pero lo cual no significa que se va a suprimir. Al menos en ciencias de la salud, la presencialidad obligatoriamente se va a tener que dar. Las prácticas reales se van a tener que dar, pero los complementos a las prácticas reales son las prácticas virtuales. Los complementos a las clases teóricas también son los simuladores teóricos, simuladores o softwares que nos permitan la enseñanza teórica también de la fisiología. Tenemos que tener en cuenta de que no solamente ahora es la enseñanza como tal, ya no solamente es la investigación y ya no solamente es la vinculación con la sociedad, sino que ahora, por ejemplo, en todas las universidades y más acá en Ecuador, se incluyen los parámetros de calidad para lo que es la enseñanza. Y en los parámetros de calidad para la enseñanza te evalúan pues los equipos, la calidad de los equipos, los registros de las asistencias y absolutamente todo lo relacionado con los parámetros de suficiencia, equipamiento y disponibilidad, que son parámetros que toma los centros de aseguramiento de la calidad en educación superior para que se puedan desenvolver y desarrollar las prácticas. Entonces, se tiene que anclar y se tiene que hacer una provisión absolutamente de todo. No solamente un buen contenido teórico para una clase, también hay que tener un buen equipamiento para una buena práctica, un buen equipamiento para investigación, tener equipamiento para hacer vinculación. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar representado, va a ser expuesto en evaluaciones de acreditaciones institucionales donde nos evalúan el trabajo práctico y académico. Claro, claro que sí. Doctor, desde ya, muchísimas gracias por compartir su trabajo con nosotros, por compartir sus experiencias. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Okay, quiero agradecer muchísimo por eso. Y quiero dejar acá también una vez más compartido nuestras redes sociales. Estamos Facebook y LinkedIn como AD Instruments Latam y en Instagram como AD Instruments LA. Okay, se inscriban acá en nuestro canal de YouTube, AD Instruments Latam, que es por acá que nosotros enviamos las informaciones de lives
y presentaciones que hicimos que hacemos con especialistas, incluso con los videos de entrenamiento, donde mostramos las plataformas de enseñanza ELT, su contenido y todas sus posibilidades. ¿Okay? Entonces, de eso, una vez más, nuestras redes sociales con ustedes, y gustaría de agradecer mucho la presencia de todos también que estuvieron con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Tatiana. Un gusto.